Bien, muy buenas noches. buenas noches, bienvenido. Gracias. Vamos a hacer una esperita, porque a algunos, pues puede ser, bueno, aquí en esta zona está lloviendo, entonces puede ser que alguna dificultad se encuentre, entonces por eso les hago así una breve espera.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos una vez más. Un gusto otra vez estar en esta sesión. En algunos. Continuamos con la temática que corresponde para este día, que son las tablas dinámicas. Es bastante común, es muy común utilizarlas, puesto que facilitan tanto el resumen de datos, ¿verdad? De hecho, las tablas dinámicas, ese es su objetivo principal, resumir datos. Tenemos cantidad de datos, miles de registros y de pronto necesitamos como resumir algún tipo de dato partiendo de un criterio. Y por eso vienen a ser como de uso básico muchas veces. Entonces las tablas dinámicas pues nos sirven para analizar mejor los datos. Excel clasifica tabla dinámica como una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco distinta dependiendo de la plataforma que use para ejecutar Excel. Las versiones anteriores son las que son un poco diferentes, pero creo que ya a partir de la de 2016 hacia acá, creo que se parecen mucho. 2019, 365, 2021 son muy parecidas, casi iguales. ¿Qué se necesita entonces para insertar la tabla dinámica? Tenemos que seleccionar las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica. Y nos dice cómo. Lo vamos a encontrar en la pestaña Insertar. Existe la opción de tabla dinámica. Se seleccionan los datos que se desean analizar. Y se selecciona, o sea, hace clic en la tabla o rango que se desee, comprobando el rango de celdas. Nos da la opción de que nosotros elijamos dónde deseamos colocar el informe de tabla dinámica, ya sea que lo queramos en una nueva hoja de cálculo o que queramos la tabla en una hoja de cálculo existente. Nosotros seleccionamos la ubicación donde más nos conviene. Con todos esos criterios, pues ya nosotros presionamos o seleccionamos que así deseamos la tabla y pues nos la muestra. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en el archivo que se nos proporciona, ¿verdad? Tenemos una tabla con algunos códigos, nombres, apellidos, departamentos, cargo, sucursal y sueldo. Y nos están pidiendo construir algunas tablas dinámicas, cuatro tablas dinámicas, con alguna diferencia. Dice que la primera, acá dice que cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo. Y que hay que nombrar las hojas como tabla dinámica 1, 2, 3 y 4. La primera sería cantidad de personas por departamento. Tenemos entonces este conjunto de datos, pero solamente queremos resumir la cantidad de personas por departamento. Vamos a insertar la tabla dinámica.
que nos pregunta de una tabla o rango. Y la otra opción dice desde datos externos de origen, si tenemos como otras tablas dinámicas o tablas o rangos de datos en otro lado. Excel detecta dónde hay datos y automáticamente nos selecciona el rango donde están todos los datos, esos miles de registros. Entonces, automáticamente nos dice, ahí es lo que nos queda a nosotros, es verificar si exactamente Excel está seleccionando todos los datos que nosotros tenemos, ¿verdad? Que van, por ejemplo, desde B2 y solo verificar, ¿verdad?, que esté seleccionado hasta el final de los datos. Y si está seleccionado. Nos están pidiendo que la tabla la deseamos colocar en una nueva hoja de cálculo. Aquí nos han dejado como hojas en blanco que podríamos sí elegir, pero digamos que voy a dejarle así a su opción en una nueva hoja de cálculo y presiono aceptar. Lo que hace es asignar el espacio o la zona donde va a estar la tabla dinámica. Aparece el panel en donde están los campos. Estos campos que aparecen acá son los mismos que aparecen en nuestros datos originales, que tenían un código, nombre, apellido, departamento y lo demás. Y aquí es donde nosotros comenzamos a seleccionar lo que nos interesa de acuerdo al análisis que se vaya a hacer. Por ejemplo, si se elige código. Fíjese que como es un campo numérico, a pesar de que pueda que no se comporte como número, porque ese código a lo mejor es el código único que identifica a la persona, pero como estamos aquí en este ejemplo, lo da correlativo, pero en verdad los códigos asignados a nosotros casi siempre están compuestos y tienen alguna estructura. Yo solamente seleccioné el campo y automáticamente se fue para la zona de los valores. En las tablas dinámicas nosotros podemos usar filtros. ¿Qué datos nosotros queremos en columnas y qué datos queremos en filas? Aquí automáticamente nos ha dado la suma, pero en este caso no es representativo este dato porque puede ser que no hagamos nada con la suma de los códigos. No representa tal vez ningún tipo de análisis en este momento. En esta flecha podemos elegir la opción de configuración de campo de valor. Y podemos, dice, resumir campo de valor, ya sea que queramos la suma, el recuento, el promedio, podemos nosotros sacar el dato que nos interesa, la función que nos interesa. Si yo selecciono recuento, presiono aceptar, pues yo ya tengo lo que se necesita, ¿verdad? Porque nos dijeron cuántas personas, pero todavía no hemos terminado de cuántas personas, ¿qué más era el otro criterio? Por departamento. Si yo solo hago clic en el campo departamento, automáticamente se ubica en las filas. Y yo ahora puedo tener cuántas personas hay por departamento. Pues dice que de 150 personas que hay 44 de administración, 64 del área comercial, 42 de marketing. Aquí me aparece un en blanco. Me aparece porque este encabezado está abarcando dos filas, entonces voy a eliminar esta fila de aquí, aunque voy a hacer una copia de esto en otro lado para que. Voy a eliminar esta fila de aquí arriba. Clic derecho, eliminar. Se me fueron los encabezados. Pero digamos, voy a ver qué pasa si hago clic derecho
sobre la tabla y presiono actualizar, porque como se han desaparecido, ¿verdad? Pero se los voy a volver a poner. Código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y suerte. O puedo hacer otra cosa, digamos. Sucursal. Si le da actualizar en donde dice en blanco, se le va a actualizar si quitó la fila. Yo aprobé ahí dándole clic y le di, pero donde dice en blanco. Justamente ahí, ajá, donde dice en blanco, aunque ahorita digamos que ya se Y lo ya lo quité, ¿verdad? quita. Ajá. Entonces, quizás cuando tengamos esos casos, ¿verdad? Es porque en este caso eso era lo que pasaba, que teníamos aquí una fila de más, que los encabezados estaban abarcando dos filas. Pues para que no nos aparezca el en blanco, ¿verdad? Esta sería la tabla dinámica 1, donde nos pedían eso. Cantidad de personas por departamento. La otra dice que nos pide cantidad de personas por departamento y sucursal. Yo puedo hacer aquí una modificación, pero vamos a hacerlo en hojas diferentes. Sea, las prácticas precisamente son eso, ¿verdad? De estar haciendo constantemente casi que el mismo proceso, precisamente por eso es una práctica, para que luego pues ya se nos haga un poco más fácil. Entonces voy a insertar la otra tabla dinámica. Y el rango ya sabemos, ¿verdad? Y solo que lo que nos queda a nosotros es verificar nada más o estar bien seguro de que el rango que nos esté tomando Excel sea el correcto, que casi siempre es el correcto, pero siempre tenemos nosotros que asegurarnos de eso. Vamos a una nueva hoja de cálculo e igual nos aparece el espacio para que nosotros ahora seleccionemos que queremos cuántas personas por departamento y sucursal. Vamos a tomar siempre el código, pero no sería la suma, sino que sería configuración, sería el recuento. Departamento y sucursal. Automáticamente me los ha puesto en filas a los dos. Mas yo podría arrastrar, ¿verdad? Algún campo, si yo, por ejemplo, lo quiero en columnas, pues arrastro y le digo, déjeme en filas los departamentos y en columnas, déjeme las sucursales. Y, por ejemplo, ya tenemos, ¿verdad? Que dice que de administración en Arauco son dos, de administración en Las Condes son ocho. Personas trabajando en administración en la sucursal norte son 12, pues, y ahí pues ya tenemos más detalladas cuántas personas trabajan por departamento y por sucursal. Y esta se va a llamar tabla dinámica 2. La siguiente dice que es la suma y promedio de sueldo por departamento. Vamos de nuevo a insertar tabla dinámica. Aquí, para que no pase eso, lo ideal es que yo me quede dentro de los datos, porque yo me quedé por aquí. Lo ideal es quedarme dentro de los datos, tabla dinámica, y ahí pues ya me selecciona el rango completo. Y ahora vamos a hacer la suma y el promedio de sueldo por departamento.
suma y promedio de sueldo, los datos numéricos automáticamente se los lleva a la zona de valores. Departamento, casi siempre se opta porque los datos estén en filas, ¿verdad? Y eso se puede ser, eso se va a decidir de acuerdo a cómo ustedes lo puedan ver mejor. Ahí tenemos la suma de los sueldos por departamento, pero también dice que aparte de la suma, el promedio de aquí de los campos arrastro para la zona de valores, pero en la segunda, en lugar de suma, seleccionamos promedio. Y ahí tenemos la suma de los sueldos y los promedios de los sueldos. Aquí vamos, podemos, por ejemplo, me voy a quedar, digamos, aquí en configuración. Y aquí mismo nos dice una opción que dice formato de número que nos lleva a las opciones que nosotros ya conocemos. Como es dinero, entonces para que los números sean más legibles, podemos elegir, por ejemplo, la categoría contabilidad. Dos decimales con el símbolo de dinero. Presionamos aceptar. Y pues ya nos queda como solo lo hice en el promedio, ¿verdad? Lo vamos a hacer también en suma. Le damos formato, contabilidad, las mismas opciones. Aceptar y ahí pues ya tenemos lo que se nos pide en la tabla dinámica 3. Suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo por departamento. Esta se llama la tabla dinámica 3. La otra dice que es el sueldo más alto por departamento y cargo. Me ubico dentro de cualquier celda de los datos, insertar. Verificar siempre el rango. Nueva hoja. Y siempre hablamos de sueldo, pero que ya no es la suma, sino que sería el máximo sueldo. De una vez le voy a dar formato, contabilidad. Y decía sueldo más alto por departamento y cargo. Por departamento y cargo. Recuerde, ¿verdad? Aquí o lo puede dejar así o dice usted, el cargo quiero leerlo en columnas, lo arrastra al campo columnas. Y ahí tenemos los sueldos más altos por departamento y por cargo. Esa es la tabla dinámica 4. Y así podemos ir viendo todas estas tablas que se crearon en hojas diferentes, pues nosotros pudimos haberlas hecho de una sola vez, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos trabajando en una tabla dinámica, ¿verdad? Cuando ya nos acostumbramos a eso, ya nosotros ya solo vemos el diseño. Vemos la estructura y ya decimos, ah, ok, ah, sí, esto es una tabla dinámica por la forma que le vemos, porque en la zona de la derecha aparece este panel, ya de entrada nosotros decimos, ok, esto es una tabla dinámica y porque nos aparecen las pestañas activas que dice analizar tabla dinámica y dice diseño, pero si yo me ubico fuera, ya tengo una hoja normal, pero al estar dentro nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, se activa la pestaña de analizar tabla dinámica en la que podemos ver algunas opciones más.
Aquí aparece, por ejemplo, el nombre de la tabla. Automáticamente le asignó el nombre de la tabla dinámica 4 a esta. Es decir, que la anterior a lo mejor se llama tabla dinámica 3, tabla dinámica 2, tabla dinámica 1. Recuerde que igual esos nombres usted los puede personalizar. Aquí aparecen algunas opciones que nos llevan a las opciones que teníamos parecidas a las que teníamos antes. Y aquí ustedes realmente pueden como ir explorando, ¿verdad? Si lo quiero ordenar según algún tipo de datos, ordenarlos alfabéticamente. De pronto cuando quiere imprimir hay algunas opciones para imprimir. Estos casi siempre se utilizan como para herramientas de accesibilidad, ¿verdad? Que nosotros usualmente a lo mejor casi no las usamos, pero para Excel es bien importante, por ejemplo, estas información de accesibilidad, porque ya ven que Excel tiene como presencia en tantos lugares, entonces la accesibilidad para Excel es bien importante. Entonces, de hecho, cuando usted se encuentra en una formación de certificación, ese es un tema bien importante para Excel. Y no solo para Excel, sino que también para sus programas o su familia de programas. Por ejemplo, acá dice campo activo, que también se le puede cambiar el nombre, ¿verdad? Configuración de campo, que son las mismas opciones que nos aparecen acá. En esta tabla nos hemos quedado con los valores máximos y ya se dio cuenta que podemos cambiar alguna de las funciones que se vayan a requerir en algún momento. Formato de números, que ya vio que ya pudimos cambiarlo, ¿verdad? Porque automáticamente no nos da qué formato tienen esos números, entonces lo personalizamos. La pestaña de mostrar valores como, ¿verdad? Que aquí dice su valor predeterminado sin cálculo. Pero, por ejemplo, si se elige, por ejemplo, porcentaje del total general, aquí hay algunas cantidades que son iguales, pero hay otras que pueden diferir. ¿Qué efecto tiene si selecciono porcentaje del total general? Simplemente nos saca un porcentaje si nosotros quisiéramos verlo así. Es decir, que del 100%, ¿verdad? Por lo menos del personal administrativo, el 100% de los cargos o la sucursal o los departamentos eran estos. Siempre hay personas que ganan el máximo que se puede pagar, digamos, como recuerde que esto es para analizar, ¿verdad? Digamos que los cargos de asistentes en el departamento de administración, no todos ganan el sueldo máximo, ¿verdad? Sino que solo es un 78% de las personas que ganan un sueldo máximo. Y esas son las cosas que se pueden, estamos en lo mismo. Yo hice clic derecho acá, configuración de campo, ¿verdad? Tenemos las mismas opciones que habíamos seleccionado acá. Si se selecciona porcentaje del total de columna, ¿verdad? Va a basarse o va a sacar porcentajes solo de las columnas. Entonces ahí dice, ¿verdad? De las columnas, por ejemplo, del cargo de asistente, ¿verdad? Hay un 91% que representa el sueldo o el ingreso. Del sueldo total o del sueldo base. Y así, ¿verdad? Esto, pues, en la práctica es donde usted va probando, ¿verdad? Que le sirve, qué es lo que quiere analizar, usted va seleccionando, ¿verdad? Por ejemplo, si selecciona diferencia de el campo departamento, el elemento administración, vea que los campos, ¿verdad? Está tomando los campos de nuestros datos originales y los elementos, ¿verdad? De los
elementos que también están en nuestros datos originales y qué pasaría si, por ejemplo, se selecciona eso, una diferencia, dice. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí como todos pareciera que tenían el mismo sueldo, ¿verdad? Entonces, solo nos va a mostrar aquellos valores diferentes. O sea, que en el departamento de comercial solo nos deja los valores que son diferentes al resto. Y en los demás no los muestra porque son, ya vimos que son valores bien parecidos. Y así sucesivamente pueden ir ustedes cambiando o analizando, ¿verdad? Pero digamos que lo dejamos sin cálculo, lo dejamos como originalmente estaba. Pues va a ser lo que inicialmente nosotros queríamos, que era presentar el sueldo máximo. Por ejemplo, acá aparecen, por ejemplo, estos grupos desactivados. Si tuviéramos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este campo lo paso para acá, para filas, digamos? Así aparentemente no tiene como tanto sentido, ¿verdad? A menos, por eso aparecían inactivas antes, ¿verdad? Estas herramientas de grupo es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear como intervalos o rangos. Digamos que en los sueldos, voy a seleccionar toda esta columna de sueldos y aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? Ahorita no se sabe de qué rango a qué rango van. Digamos que quiero sacar como el mínimo de estos. Voy a sacarlo aquí abajo, el sueldo mínimo con la función mínimo, solo para enterarnos cuál es el número menor, ¿verdad? De este rango. Aquí. Y dice que el mínimo es de 205,000. Y digamos que aquí nos está dando, como lo puse en fila, ¿verdad? Lo puse así para ver que se activaran las opciones de esta herramienta. Por ejemplo, donde dice crear grupo de selección, si quisiéramos crear intervalo, ya nos dimos cuenta que el máximo valor es de 600,000. Entonces, entre 205,000 a 600,000, digamos que todavía queremos hacer como intervalos o grupos. ¿Qué pasaría si yo aquí le escribo que de 200,000 a 600 mil está bien, y digamos que aquí le voy a poner que sea no de 100 mil, sino que le voy a poner 50 mil, por ejemplo. Entonces lo que hace es crear grupos, ¿verdad? Crear grupos precisamente, justo como se llama el comando. Si quisiéramos como entre rango, ¿verdad? ¿Quiénes ganan entre 200,000 a 250,000? Porque le pusimos que las escalas fueran de 50,000. Y pues aquí se desagrupa. Aquí está filtrado porque están las filas así, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el departamento? Yo lo paso, aquí bien se nota, lo que pasa es que como está tan largo y puede ser que en algún momento así quizás no sea tan funcional, ¿verdad? Pero aquí está separado por departamento, por marketing, comercial y administración. ¿Y qué sucedería si, por ejemplo, yo digo quiero el departamento en los filtros? Se activa. Si ustedes se fijan, antes no estaba. Vean la diferencia que hay entre ordenar estos campos. Ahora estoy dejando sueldo arriba y departamento abajo.
Quizás es más funcional dejar departamento siempre en filas y sueldo abajo. Y si yo pongo departamentos en los filtros, pues ahí podemos notar, ¿verdad? Si solo queremos ver a los de administración, solo eso nos muestra. O seleccionar varios elementos, administración y comercial, por ejemplo, ahí muestra solamente esos dos. Y los tres, pues nos agrupa los tres. Y eso hace los filtros en esta zona o en esa o en esta área de los filtros. Luego tenemos la segmentación, que también es bastante común, que la segmentación se vio incluso cuando vimos o cuando vieron ustedes lo de las tablas, ¿verdad? Que a esta altura ya ustedes están bien claros que no es lo mismo una tabla que Excel identifica como tabla a tener un simple rango de datos. Aquí podemos insertar segmentaciones. Segmentaciones de lo que queramos, ¿verdad? Segmentaciones de departamento, de cargo, sucursal, que son otros tipos de filtro. Las segmentaciones. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, otro tipo de filtro, ¿verdad? Solo queremos ver administración, queremos ver el cargo de director y queremos ver la sucursal sur, ¿verdad? Administración, director y sur. Esos son los datos que nos va a mostrar. De verdad, los campos numéricos van aquí en los valores. Lo pasé por lo que le explicaba, ¿verdad? Como nosotros también podemos hacer agrupaciones de datos. Y pues ahí ya podemos tener, digamos, necesitamos como todos los departamentos y qué cálculo queremos. Básicamente esto es pues para explorarlo. Porque usted va a ir aplicando las herramientas de acuerdo a lo que se vaya requiriendo. Insertar escala de tiempo en este momento no aplica porque no se tiene un campo con formato fecha. Pero digamos que en mi tabla original, yo, en mis datos originales, digamos que aquí yo digo, vamos a insertar unas fechas. Unas fechas aleatorias, digamos, por ejemplo, para saber qué números identifica Excel con las fechas. Recuerde que Excel comienza a contar su día 1 desde el 1 de enero de 1900. Entonces, si yo quiero un 1 de enero de 2019, por ejemplo, al 15 de octubre de 2023, quiero generar fechas aleatorias, voy a seleccionar esos datos y le voy a decir que me dé los números, como para venir a utilizar fechas aleatorias aquí. Entonces le digo que vaya desde el 43.466 al 45.214. Y eso pues, que me genere esos números y ahora le digo, ahora hagámoslos fecha, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo fechas aleatorias. Recuerde que esto se copia y se pega para que no se nos mueva, ¿verdad? Y ahí ya tenemos fechas. Decidimos que fuera del 1 de enero de 2019 y aquí hay fechas entre el 1 de enero de 2019 al 15 de octubre de 2023, generando fechas aleatorias. Entonces, las tablas hay que actualizarlas ahora porque si yo voy aquí donde dice, si yo le doy a actualizar, no va a pasar nada porque ni siquiera aquí me lo, aquí no está el campo fecha, sino que tengo que venir y decir, vamos a seleccionar clic derecho, opciones de tabla dinámica.
No, tenemos eso, ¿dónde lo tenemos? Para cambiar el rango, modificar el rango. Zen. A ver, aquí tiene que estar la opción de modificar el rango, seleccionar. Cambiar origen de datos. Entonces, como inicialmente nuestro rango empezaba de B2, entonces ahora yo solo le cambio aquí, ¿verdad? Que empieza de A2. Empieza de A2 y termina siempre en el mismo registro, H152. Automáticamente me ha actualizado los campos de la tabla dinámica que ahora aparecen aquí. Ahora está el campo fecha. Entonces, ahora, si queremos insertar escala de tiempo con el campo fecha, podemos decir, ¿verdad? Podemos seleccionar, recuerde que es, pusimos fecha desde el 2019. Entonces, aquí podemos ir seleccionando nuestros rangos de fechas en la escala de tiempo. Y solamente esos datos se van a filtrar en la tabla, ¿verdad? Ya no se va a filtrar todo, sino que en este ejemplo yo solo he seleccionado de agosto a noviembre de 2023. Y la escala de tiempo es un objeto con su propio menú, con sus propias opciones. Por ejemplo, acá en las conexiones de informes, cuando ya usted tiene que hacer resumen de datos, ¿verdad? Tiene un nombre así bien, bien bonito que un compañero de nosotros al inicio de la clase nos dijo que él pues ya hacía sus resúmenes. Eso tiene un nombre. Entonces, para eso vamos a utilizar las conexiones, ¿verdad? Las conexiones de informes con sus propios con sus propias opciones. Lo mismo tenemos con los segmentos, la segmentación tiene su propio menú, sus propias conexiones, ¿verdad? Y sus propios estilos, sus propios formatos. Recuerde que si nosotros quisiéramos dejar los segmentos no verticales en una sola columna, también aquí lo podemos cambiar. Digamos que yo solo quiero que no me aparezcan, por ejemplo, los cargos en una sola columna. ¿Cuántos cargos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo le digo, quiero esto en cinco columnas. Y eso simplemente lo podemos organizar así, ¿verdad? Si nosotros le queremos cambiar un poquito, vamos a tener los cargos así y aparecen los botones en horizontal. Son cosas que podemos cambiar a los segmentos. Las conexiones de filtro, ¿verdad? Que es lo que les decía, en algún momento esto es bien común utilizarlo, muy útil utilizarlo, ¿verdad? Las conexiones entre todas las tablas, entre todas las variables, como para ver el comportamiento al final de una variable y una relación que podemos hacer entre una variable y otra. Actualizar, pues ya vemos que hemos utilizado los comandos actualizar. Cuando tengamos cambios en nuestra base de datos original. Ya hemos utilizado el de cambiar origen de datos. Algunas acciones, ¿verdad? Que se pueden borrar, digamos que si aquí ponemos borrar todo, pues nos va a borrar todos los datos que teníamos en la tabla dinámica. Es borrar filtros. Pues ahí se borran los filtros que en algún momento se utilizaron. Es seleccionar toda la tabla dinámica, se selecciona ahí toda la tabla dinámica, alguna sección.
Aquí también están los campos, elementos y conjuntos, en que también es bien común utilizar los campos, ¿verdad? Campos calculados, por ejemplo, acá. Voy a quitar estos filtros. No aparecía nada por los filtros que tenía acá. Borré los filtros y ya me aparecieron algunos valores. Por ejemplo, decimos un campo calculado. ¿Cómo se va a llamar ese nuevo campo que queremos crear? Los campos son las columnas, ¿verdad? De hecho, cuando se está trabajando en bases de datos, como que del vocabulario desaparece columna y se adquiere un vocabulario llamado campo, en el que los campos van a ser, estar siendo representados verticalmente. En este momento solo tenemos vendedor, nada más. Porque creo que tenemos algún filtro por aquí todavía, sí, correcto. Ahí estaba seleccionado solamente el cargo de vendedor. Ahora están seleccionados todos los cargos. Y en los campos calculados es cómo queremos nosotros que se llame, ¿verdad? El otro campo que va a aparecer aquí. Dice campo 1. Si nosotros quisiéramos que se llamara, qué sé yo, comisión, le ponemos que queremos que se llame así, ¿verdad? Comisión. ¿Y comisión de quién? La fórmula, ¿a quién le vamos a sacar la comisión? Digamos aquí al sueldo, ¿verdad? Doble clic en el sueldo. Y digamos que lo vamos a multiplicar por punto 1. Si yo presiono aceptar, me aparece la comisión de cada uno. Me va a aparecer, como lo hice por punto 1, me va a aparecer el 10% de los sueldos de cada cargo. Así nos lo dejo, de los sueldos por cada cargo. Esos son los campos calculados, ¿verdad? Si ustedes quieren, digamos que si no lo quieren hacer acá en su base de datos original, pues se hace directamente en la tabla dinámica y lo hacemos utilizando los campos calculados. Los elementos calculados son los elementos de las filas. Por ejemplo, digamos, vamos a ver, vamos a presionar aquí. Si ya no quiero que aparezcan las comisiones acá, de nuevo me voy a los campos, ¿verdad? Al campo calculado. Y este es el campo que nosotros creamos, que no existía en la base de datos original, pero que nosotros le hemos creado. Entonces ahí pues, digamos que lo pasamos, perdón, perdona. Hice doble clic y se me ubicó en. Se me tendría que habilitar, vamos a ver. Apareceme acá el campo comisión para que lo pueda eliminar. Debería aparecer acá para que lo pueda eliminar. Y ya lo podemos eliminar también haciendo clic derecho sobre la tabla, nos aparecía pues quitar las comisiones y ahorita pues ya no nos aparecen. Por ejemplo, vamos a pasar, digamos, cargo aquí y se me activa el elemento calculado. El elemento lo identifica Excel como la fila, ¿verdad? Campos las columnas, elementos las filas y se comporta igual. Elemento calculado se comporta lo mismo, ¿verdad?
si yo quiero, por ejemplo, que igual, ¿verdad? Le escribimos un nombre. La diferencia que hoy ya no va a aparecer en columnas, sino que nos va a aparecer en las filas. La fórmula puede ser el elemento, ¿verdad? El elemento de administración, digamos. Igual, ¿qué pasaría si le pongo por punto uno? Darle aceptar. Y lo que ha sucedido es otra, como otro grupo, como yo no le cambié el nombre, se quedó con fórmula 1, entonces me ha aparecido otro grupo en el que aquí se refleja el 10%, pero no más para los administrativos. Si quisiera que nos apareciera así. Entonces, esos son los elementos, igual, pues lo podemos igual quitar, ¿verdad? Ahora, pues ha desaparecido porque estoy justamente en el elemento calculado. Y en esta orden de resolución, lo que nos va a aparecer es justamente lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, si ya no quiero que aparezca lo de fórmula 1, pues ahí le digo que esa fórmula se puede eliminar, ¿verdad? Y ya se desaparece. Crear lista de fórmulas. Aquí lo que nos muestra es cuáles son las fórmulas que se han utilizado en la tabla dinámica, que no se han utilizado en la base de datos original, sino que en la tabla dinámica. Y esto es justamente lo que hicimos con los campos, ¿verdad? Y no se ha creado otra hoja. Y esto de relaciones aparece inactivo porque relaciones es precisamente esa breve ayuda que dice ahí, que crea o edita las relaciones entre tablas para mostrar los datos relacionados de distintas tablas del mismo informe. Es decir, yo puedo tener tablas relacionadas. Y aquí no solamente tener campos de una sola tabla, sino tener campos de tablas mezcladas. Digamos que si en la base de datos original, algunas veces eso suele pasar, eso es bien frecuente. Que, por ejemplo, en los departamentos no dice, por ejemplo, administración, marketing, comercial, sino que muchas veces son códigos de departamento que están relacionados a otra tabla. Por ejemplo, si yo aquí digo, ¿verdad?, que voy a querer solamente los datos únicos de los departamentos, ¿verdad? Selecciono todo eso y aquí hay una repitencia, ¿verdad?, de departamentos. Se repiten los mismos, pero en verdad ya lo pudimos ver en la tabla dinámica, que solamente son tres. Y de pronto podemos decir, ¿verdad? Voy a copiar y pegar para que no me deje como en gris lo demás, ¿verdad? Y algunas veces se puede decir, ah, es que cada departamento tiene un código, el de administración es A01, el de marketing es M01. El comercial es CS1. Esto Excel ya lo viene a identificar como otra tabla. Y en nuestra base de datos, que como les digo, es bien frecuente que pase, ya no dice administración, sino que dice A01 y ya la gente ya sabe que M01 es marketing, que CS01 es comercial. Entonces aquí ya no aparecen los nombres, sino que los códigos. Ahí es donde viene a ser útil las relaciones y ahí es donde se habilitan, ¿verdad? Cuando ya se relacionan dos o más tablas. Y luego, pues podemos aquí mostrar la lista de campos. ¿Qué pasa si se desactiva? Pues no se ve, ¿verdad? De pronto no le aparece la lista de campos. A lo mejor puede ser por esto, porque están ocultos, ¿verdad? Entonces, mostrar lista de campos. Mostrar los botones, si se fijaron, aquí habían botones, ¿verdad? De pronto, si los queremos ver otra vez,
como para expandir o para contraer, que justamente solo para eso es que sirven, ¿verdad? Y los encabezados de campo. Si no queremos ver los encabezados de campo, pero usualmente sí los queremos ver, ¿verdad? Aquí dice etiquetas de fila, sin embargo yo le puedo poner que esos son departamentos, le podemos cambiar el nombre, y ahí pues la suma de sueldo, ¿verdad? O dice suma de sueldo o simplemente suma, que son los encabezados. Y luego aparecen las opciones de diseño. Los subtotales, por ejemplo, si usted no quiere mostrar los subtotales, voy a expandir. Aquí se puede hacer clic derecho y decirle expandir o contraer, expandir. Y aquí podemos hacer lo mismo. Expandir todo el campo. Y se expande todo. No mostrar subtotales. O por aquí decía mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. ¿Cuánto es el total de administración? Y así nos aparece. Mostrar todos los subtotales en la parte superior. Pues aparecen en la parte superior. No mostrarlos. Pues los totales generales igual, ¿verdad? Usted aquí elige desactivado para filas y columnas. Vea que se desactivó. Activado para filas y columnas, no vuelve a mostrar los totales. Activado solo para filas, activado solo para columnas. ¿Quiere usted su diseño de informe en formato compacto, formato de esquema? Esto es lo que va haciendo, vea, vaya viendo la diferencia, en formato tabular. Las etiquetas. Si en algún momento, yo varias veces he visto reportes así, ¿verdad? Algunas veces quizás los reportes así son cuando ya quizás están sistemas ya particulares de la empresa, que no necesariamente son en Excel, ¿verdad? Y no repetir. Si no lo quiere repetir, las filas en blanco, si se quisiera insertar una línea en blanco después de cada elemento. Son opciones que usted lo va a ir explorando. Y usted va a ir viendo el comportamiento y cómo lo va necesitando. Quitar las líneas, encabezados, viendo la diferencia, encabezados de columnas. Si queremos, algunas veces esto de las filas con bandas viene a ser muy útil para hacer un poquito la distinción. Columnas con bandas, los estilos de las tablas. Vean ustedes que en alguno de los estilos a veces no están por estar. Si usted se fija ahí, le resalta la columna y la fila. Y simplemente, pues, ya es cuestión de diseño, tal como lo dice su pestaña. Esto es, básicamente, esas son como tablas básicas, ¿verdad? Y en algún momento, pues, algunos utilizan muchas más cosas y muchas más funciones. Sin embargo, mañana continuamos con este, algunas otras cosas que podrían, algunos de ustedes ya puede ser que las practiquen y algunos compañeros, pues, que las apliquen, ¿verdad? Si no las están aplicando. Por el momento me voy a quedar hasta acá y vamos a continuar con las tablas dinámicas el día de mañana. Muchas gracias, que tengan buenas noches, los veo mañana. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz.